Hola, ya es verano y como es habitual, muchos de nosotros llevamos a nuestras mascotas, a los perros, a la playa. Hay playas habilitadas para ellas y hay playas de poco tránsito en que la gente lo puede llevar sin molestar al resto de usuarios. En estos casos, que el perro vaya a la playa, tenéis que recordar varias cosas importantes igual que las personas. Primero, el sol. El sol, igual que nosotros, que las personas, hay zonas de la piel que no están cubiertas por pelo, por tanto están expuestas a los rayos ultravioleta. Sobre todo perros blancos que tienen la trufa menos pigmentada de lo normal, es muy importante poner protección en las zonas que no tienen pelo. Normalmente la zona de la trufa, a veces la zona de las orejas, son zonas que son susceptibles de sufrir quemadas de piel o alteraciones del ADN por el sol y arriesgar a nuestro perro a un cáncer de piel. Las otras zonas del cuerpo, en principio, si están cubiertas por pelo, no debería ser un problema porque ya que protege ya tienen la sombra de los rayos del sol. Es importante que con los perros que hayan hecho correctamente el cambio de pelo de invierno a verano. Eso significa que tienen un manto de pelo mucho menos tupido, de tal manera que el pelo es un aislante del sol, no les provoca directamente la calor y hace como una cámara de aire que evita la calor y los golpes de calor. Por tanto, no, en los pelos de pelo largo no está claro que cortarles el pelo les alivie de la calor. Es más, el pelo largo hace como una cámara de aire. Es más importante cepillar y vaciar toda la lanita, que son los pelos finitos que hay del invierno, y dejarlo bien, bien saneado el pelo, que el corte en sí. El segundo punto es el baño. La mayoría de perros, cuando lleguen al agua, pues correrán y se meterán dentro. La piel de los perros es totalmente resistente al agua salada, igual que las personas. Solo hay dos cosas. Uno, si tienen heridas, pues en principio también va bien como las personas el agua con sal para secretar, pero les puede molestar. Pero es importante que después del baño enjuagar con agua dulce. ¿Por qué? Porque la sal, el salitre que luego puede quedar, puede irritar la piel o provocar una deshidratación de su capa hidratante, ya que la sal puede actuar como un absorbente de su hidratación normal y tener problemas de piel secundarios a una sequedad excesiva. Por tanto, después pasar un poco de agua, la manguera en casa o la ducha si es posible en esa playa, pero retirar el agua salada. En cuanto al tema de arena, bueno, en la misma agua debería poder eliminar y una vez se seque el perro, la arena saldrá. No hay problema por la arena, salvo que pueda tener heridas o sobre todo en los perros en la zona de la oreja. ¿Habéis los perros de pelo, de las, los perros de orejas largas? Tenéis que tener precauciones de que no le entre arena dentro de sus orejas. Por el resto, si beben agua de mar, no es lo aconsejable. No dejarles. Nuevamente, como las personas, es amarga y no beberá. Beberá una vez, verá que el sabor es malo y lo dejará. Pero si es un perro que por alguna causa no tiene buen paladar y se lo bebe, no dejéis, ya que esta agua puede provocar deshidratación, porque beber agua de mar, en vez de hidratar, deshidrata, porque la sal y la presión osmótica absorbe agua del intestino. No es absorbida esa agua, sino al revés, en la otra dirección, y provoca diarreas y una deshidratación. Y el otro tiempo es los tiempos. Claro, no es lo mismo llevarlo a las 8 de la mañana a la playa, a las 12, a las 4 o a las 7 de la tarde. Evidentemente, un perro entre 12 y 4 de la tarde tendría que ser un tiempo mínimo, pues a veces pues de media hora, máximo una hora. Si además está haciendo un ejercicio intenso, vigilar que no haga un golpe de calor, llevar un pulverizador con agua dulce para pulverizar el agua para bajarle la temperatura. Y si podéis tener una sombrilla para que pueda descansar a la sombra, pues como una persona o como un niño. Ellos pues comienzan a correr, comienzan a saltar y puede ser que un golpe de calor si está mucho tiempo expuesto al sol. Y eso, recordad que las horas de máxima exposición solar
desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, es poco recomendable ir con los perros a la playa, sobre todo las razas braquicéfalas, las razas más chatas, bulldog francés, bulldog inglés, cualquier que tenga el morro más corto, que no pueda hacer una transpiración y una eliminación del calor por la nariz y por la lengua, es mejor. Esto sobre todo está prohibido durante estas horas. Los otros perros, como labradores, pastores alemanes, con un manejo adecuado, con una sombra, con agua para que beban, con un pulverizador, podrían estar sin tantos problemas.